Saludándolos, comenzándoles otro nuevo videíto. Y pues hoy es viernes 19 de marzo. ¿Cómo ven? Pues gracias a todas esas lindas personitas que pasan por este canal. Se los agradezco. Y si ya se suscribieron, pues muchas gracias por apoyarme. Y pues sí, mis chicas, miren, ya me di una manita de gato para empezar mis labores del día de hoy. Nada más que voy a ponerme un brillito, miren. Ayer compré este brillito. Es nada más puro brillito para los labios, para no andar así sin nada. Y pues sí, ya aquí estoy lista para empezar mi nuevo día. El día de hoy, miren, quiero mostrarles cómo amaneció hoy de soleado. El resplandor de la ventana no deja ver. Pero pues sí, mis chicas, hoy voy a empezar a hacer mis quehaceres. Ya casi, ya le avancé un poco, ya tendí mi cama, ya arreglé mi cuarto, el cuarto de mis hijos, mi cocina ya la limpié, acomodé mis trastes. Lo único que me viene faltando es mi sala. Miren, dejen, se las muestro. Voy a limpiarla. Voy a estar quitando, miren, las flores ya están secas. Estas también voy a acomodarlas. Voy a limpiar mis sillones. Ahorita lo que voy a estar haciendo es de que, miren, aquí tengo mi ropa porque voy a lavar. Ahorita la voy a separar, lo de color, lo negro y lo blanco. Miren, aquí ya tengo más o menos recogido. Aquí también. Ahorita también voy a estar quitando todas esas decoraciones de Happy Verde. Pues porque ya las tengo, ya hace como ya voy para un mes. Desde antes del 14 de febrero ya las tenía, entonces pues ya necesito limpiar y acomodar todo porque ya quiero cambiar mi decoración de mi sala y de mi cocina para primavera. Y pues sí, mis chicas, entonces ahorita acompáñenme, voy a estar seleccionando la ropa, voy a estar acomodando la ropa para lavar. Y pues sí, mis chicas, miren, ya la seleccioné. De este lado tengo la ropa de color y de este lado es la pura ropa negra, que casi son puros uniformes de mi esposo y de mi hijo. Miren, se miraba mucha ropa, pero pues son dos lavadoras, porque esta más o menos, el bote este más o menos es la medida de mi lavadora, es la ropa que le cabe. Es el cuarto de las lavadoras. Déjenme prender la luz. Thank you.
pues vámonos. Miren, ya lavé también aquí unas cachuchas de mi esposo y ahí las tengo, miren. Pues bueno, ahora sí, vámonos para arriba. Pues ahora voy a poner esa ropa en mi bote para cuando esté la otra lavadora, cuando termine la lavadora que está allá abajo, pues poner esa en la lavadora. Y miren, mis chicas, ya así se ve mi sala, ya sin globos y sin flores. Ya se ve limpio y a la vez, pues ya no se ve con tanta cosa. Y acá, miren, también ya quité las decoraciones de mi ventana. Y pues así quedó ya. Chicos, gracias por haberme acompañado a quitar todas mis decoraciones de cumpleaños y de San Valentín. Pues espero y les haya gustado mi videíto y las haya motivado. Por si ustedes tienen por ahí que limpiar, pues se hayan motivado a limpiar su casita. Y pues voy a hacer este video tan largo. Nada más que pues quise que me acompañaran un poquito a limpiar mi sala, que era lo que más me urgía, porque pues ya quería limpiar para en los siguientes videos, pues cambiar la decoración para primavera. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, espero y les haya gustado mi videito. Y pues nos vemos en un próximo videito. Adiós.